cover and take a look. My name is David Palomares. I'm the Executive Director of Community Media The Foothills, also known as KJAM TV. I'm going to be reading a book for you in Spanish, Miguel y la Gran Armonía. Primero se oye el sonido, una sola cuerda tocada, una nota soplada, una sonaja golpeada. Y de repente aquí estoy, donde hay música y color, y donde hay color, hay vida. Me paseo por esta ciudad vibrante, decidida a combatir la tristeza. Música, te necesitamos, de nuestro corazón te imploramos. Para crear un gran armonía, yo también lo necesitaría. Aquí estoy dentro de la campana de boda vibrando. La banda cambia una balada y cada mano enlazada, rodeando a la pareja brillante. Aquí estoy en un pueblito con todo mundo celebrando a la quinceañera. Todos se mecen al son de esta rasposa canción, mientras la chica festeja, sube la corona a su cabeza. Aquí estoy, acurrucada, encima de una tumba en el panteón, dando vida a las reflexiones silenciosas de los seres queridos, con el llanto precioso de un solo violín. Hoy estoy con un trío de músicos que afinan sus guitarras, saludando a todo aquel que va pasando, riendo a carcajadas, corren un perro callejero. Otro músico se acerca al basurero con una guitarra rota y dice, «Siempre fue bueno conmigo». «Pues sí, hasta que te sentaste en ella», respondió su amigo. Siguen las carcajeadas mientras el hombre se deshace del instrumento roto y vuelve a su lugar. Toca las cuerdas de nilón en la nueva guitarra, mientras yo me paseo sobre los ritmos por toda la plaza. Al atardecer, los callejones están llenos de gente y voy saltando de canción a canción. En noches cálidas como esta, somos lo mismo, la ciudad y yo, cuando mi sonido vuela entre la luna y las estrellas. Una viejita enfurecida sale de una zapatería. ¡Paren esa música!, grita. ¡Que mamá Coco se va a molestar! Un guitarrista asombrado va en busca de su sombrero más deseado. Un trompetista guarda su instrumento y por andar apurado, sin querer, tumba un cajón de clavos que acaban volteados. Antes de desaparecer de todo, noto a un muchacho, escoba en una mano, pala en la otra, y mientras todo en la zapatería quieren correr a los músicos, el muchacho no despega su vista a la guitarra, tiene la música en el corazón. Él voltea a buscarme, pero yo ya he desaparecido en un vacío descolorido. Al día siguiente me levanto con el canto de los gallos y voy corriendo de un lugar a otro, pero todo el día no puedo dejar de pensar en el muchacho. Me encuentro ignorando a una banda de pájaros cantores para seguir el troto de las patas de un perro. A media calle me detengo para asombrarme por la ventana de la zapatería, pero el muchacho no está. Suspiro y miro a su familia ocupada haciendo zapatos. Hay un tipo de armonía en el trabajo, rítmico, que cada quien hace. Están haciendo un trabajo de corazón. Es su pasión. Estoy por retirarme con el silbido del viento, cuando desde arriba de repente se oye un ligero movimiento. Voy siguiendo los sonidos hasta el techo, como si estuviera escalando una cuerda.
y entonces descubro un ático secreto. Adentro, el muchacho mueve las antenas de una mini televisión. Cambio la dirección de las ondas de radio para que entre con claridad la interpretación de esa vieja canción. El muchacho tiene la mirada fija con fascinación. Luego mete un cassette en el viejo grabador y presiona la tecla de grabación. Levanta la escoba y mueve los dedos sobre los trastes invisibles, como si estuviera tocando una guitarra. Cuando la canción termina y el gentío empieza a clamar, el muchacho rebobina la grabación para que la música vuelva a tocar. ¡Miguel!, grita un hombre desde abajo. ¡Ya vente a comer! El muchacho apaga el cassette, tapa la televisión y sale apurado del ático para ir a cenar. Al día siguiente, lo sigo hasta la plaza, donde está tocando una banda de músicos callejeros. ¡Dante, vamos!, le dice a su perro. Y los dos van moviendo entre la gente para llegar hasta el frente. Estando tan cerca de la música, la cara del muchacho se ilumina. Está unido al sonido. Pero el instante en que voy a murmurar mi nombre en su oído, aparece su abuelita. Aleja al perro y jala al muchacho del codo, sacándolo de entre la gente. «Mijo, tienes que olvidarte de los mariachis», le dice ella. «Ya sé, pero ¿quieres hacer enojar a tu mamá Coco?» Él sacude la cabeza y sigue a su abuelita hasta el taller. A veces todo el mundo parece una nota mal tocada. A veces los colores se desvanecen y desaparecen. En una cercana cafetería me entra una gran melancolía. Ahí un viejo toca mi tristeza en su pobre requinto. Y me vienen recuerdos de otro muchacho, de otros tiempos. Antes se sentaba solo y escribía canciones hasta muy noche. Y cuando llegó a ser hombre, le cantaba arrullos a su bebita amada. Nunca olvidé los colores radiantes que salían de sus ojos brillantes. Por eso estoy aquí. Vuelvo a recordar el muchacho de la zapatería. La música existe dentro de los corazones de los humanos. Si no puedo dirigir a este niño hacia su pasión, entonces ¿por qué estoy aquí? El perro callejero que anda olisqueando a mis pies me distrae de mis profundos pensamientos otra vez. En ese momento se me ocurre la idea. Puedo pedir ayuda. Me agacho y en voz baja a Dante le cuento mi nuevo plan. La mañana siguiente amanece fresca, sin nubes y con aromas del destino. En cuanto Dante percibe mi presencia, le arranca la escoba al muchacho y sale corriendo. Corre por los callejones hasta llegar a la plaza. Ladra, aúlla y rasca el lado del basurero. ¡Dante!, grita el muchacho, casi sin aliento. ¿Qué te pasa? Es cuando la ve. Durante su turno esa noche, en la zapatería, a un par de cotorras, carcareando, me acerco y abrazar hasta que el muchacho sale a investigar. Los pájaros volaron, pero no antes de que el muchacho descubría los clavos desparramados. Se guarda los clavos en el bolsillo y siente que no está solo. En los días siguientes en el ático secreto, un martillo escucho. Es el muchacho que en el arreglar la guitarra se esfuerza mucho. Por fin, cuando la termina, pone el video apasionante y mueve los dedos como el famoso cantante. Ese fin de semana, el muchacho a escondidas saca de la zapatería su guitarra sin cuerdas y se marcha a la plaza con alegría. Se sienta con Dante en una banca vacía y se pone a soñar que enfrente de un gentío va a tocar. Con todas mis fuerzas hago soplar un viento muy fuerte para tumbarle a un músico el sombrero del copete. El hombre a su sombrero va correteando. Entre todo el gentío de la plaza lo anda buscando, hasta que con el muchacho termina chocando.
El músico examina la guitarra, que se le hace conocida. También examina el muchacho. Luego mete la mano en su bolsa y le entrega a Miguel su último juego de cuerdas. «Toca lo que llevas en el corazón», le dice. Y el muchacho mira las cuerdas y afirma con la cabeza. Lo único que ve es su familia. Esa noche, antes de acostarse, le pone las cuerdas a su guitarra reparada y la afina, acomodando a sus dedos en los trastes. Fija su mirada hacia abajo viendo a Dante. Después mira la ofrenda casera que tiene delante. Siente latir con fuerza su corazón, con un ritmo palpitante, con un gran suspiro. Comienza suavemente a acariciar las cuerdas de nilón con los dedos. El muchacho no se da cuenta que con el sonido del primer acorde, él ha llegado a ser parte de una gran armonía, pues aquí está con movimiento mágico en el cielo, arriba del ático. Y aquí está en el viento, que va silbando mientras por las ventanas de la zapatería va pasando. Y aquí está en la tierna expresión del rostro de su mamá Coco. Algún día estos sonidos podrían llegar a ser canciones para darle colores a los demás corazones. Pero en este momento, él es solo un muchacho con una guitarra en un ático secreto, y el aire que respira está lleno de vida. This is a beautiful book, and I hope you have a chance to check it out sometime at the library. Thank you. All you gotta do is read a book, open up the cover.